Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Y bueno, muchachos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más. Aquí tu youtuber de configuraciones favorito, Papi iCrack, te ha traído un nuevo video. Y en la ocasión de hoy, gente, les traigo un ajuste prohibido, loco. Un ajuste que está riquísimo. Se lo vi a un youtuber y esto está de loco. Esto está muy bueno, gente. Y obviamente les traigo una configuración perfecta tanto para Blesta 4240 como para MSI 4240. Al principio del video vieron los cliques aquí con esta configuración. Bueno, cracks, comencemos. A ver, mi gente, aquí van a prestar bastante atención porque vamos a hacer una cosita. Miren, este es el Blesta 4240.30.1002. Te voy a enseñar cómo descargarlo primero y segundo, cómo descargar el BS Tweaker, que es lo que vamos a utilizar para modificar el DPI del emulador. Vamos a salir un momento acá. Ok, vamos a ir a lo que es el navegador de nuestra preferencia. Vamos a ir primero al BS Tweaker. Te vas a escribir esto, BS Tweaker, y vas a entrar en la primera, bstweaker.tk. Hazlo conmigo, crack. Te va a salir esta página. Bueno, aquí en main, lo primero que vas a hacer es descargar este BS Tweaker que está aquí. Le vas a dar a la segunda opción o a la primera, la que te descargue directamente. Te lo vas a descargar. Ya yo lo tengo, yo no lo descargo. Y luego se van a ir para el Blue Stack, para acá. Le van a dar Next, le van a dar Next otra vez. Y aquí les va a salir esta versión 4240.30.1002. En el caso que quieran descargar el MSI 4.240, abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de descarga. Bueno, ya una vez que tengan lo que es el pingüinito, el BS Tweaker, y ya tengan el emulador instalado con el Free Fire por 86. Si no sabes descargar el Free Fire por 86, te vas a ir a YouTube, vas a colocar mi canal iCrack 97, te vas a ir a los videos y por aquí te tengo el Free Fire por 86. Un Free Fire que sacó Garena Esports India oficial. Te vas a ir a este video, Garena Esports saca Free Fire por 86 oficial para PC. Y aquí tienes el enlace de descarga, que está, ve, el enlace de descarga, que es el Free Fire por 86 que yo utilizo. Bueno, crack, luego que hayas metido tu cuenta, luego que ya tengas estas dos cosas, bueno, tres cosas, Free Fire, emulador y lo que es BS Tweaker, vamos a cerrarlo y vamos a descomprimir lo que es el BS Tweaker, porque te va a venir en un archivo RAR. Luego que lo descomprimas, te va a quedar una carpetica llamada así, BS Tweaker. Ahora vas a abrir el programa, que es BlueStack Tweaker 5. Le vas a dar doble clic y le das los permisos. Y bueno, obviamente debes tener antes el emulador abierto. Abres el emulador primero y luego abres el BS Tweaker. Aquí, ¿qué vamos a hacer primero? Lo vamos a cerrar. Full Stop BS y Force Kill BS. O viceversa, cualquiera de las dos. En el caso que tengas MSI, aquí te va a salir esto. Mira, aquí te va a salir esta opción. Te va a salir BlueStack y MSI App Player. Entonces tú simplemente vas a seleccionar la otra. Te puede salir BlueStack App Player o BlueStack MSI, una cosa así. Luego que tú selecciones aquí tu emulador, vamos a ir directamente a la pestaña config aquí, y vamos a poner un DPI de 440. Le vamos a dar a aplicar y de esta manera nos tiene que salir DPI 440 true. Vamos a ir a main nuevamente, Start BS, y vamos a esperar aquí que se pongan las dos bolitas en verde para poderlo cerrar. Si no, se empiezan a dañar archivos del emulador y eso no lo queremos. Obviamente se pusieron en verde, ya lo podemos cerrar. Ya tenemos aplicado aquí en el emulador 440. Miren, no sale la cosita que sale aquí, porque aquí sale una cosita así, igualita, amarillita entre naranja. Aquí sale, bueno, ya seleccionamos 440. Vamos a seleccionar nuestra resolución, 1920x1080 en mi caso. En tu caso, tu resolución no la sabes, clic derecho, configuración de pantalla, y aquí te sale, mira, resolución de pantalla recomendada. En el caso que utilice una resolución estirada, simplemente la colocas en el Screen Shift o en el Resolution Changer. Ok, vamos a ir directamente a avanzado y colocamos el Asus ROG 2. Ya no tenemos que hacer nada más. Aquí, si quieren, bueno, pueden, no sé, poner aquí modo Legacy, OpenGL, la mitad de sus núcleos, la mitad de su RAM, 144 Hz, qué sé yo. Como ven, está la versión 4240.30.1002. Ok, vamos directamente a la configuración. Cabe destacar que, bueno, esta configuración
está basada en 500 de DPI, gente. 500 de DPI. Van a utilizar solo 500 de DPI en el mouse del Windows, que esto es muy importante decirlo. Opciones adicionales del mouse, opciones del puntero. Van a habilitar esto que está aquí. Van a habilitarlo, loco, y lo van a poner en el número 6. Aplicar, aceptar y listo. Ya se va a aplicar. También en panel de control nos vamos a ir a accesibilidad. Yo no me voy a cansar de decir esto, loco, porque esto yo lo utilizo y pego todo rojo. Bueno, van a hacer esto, miren, que no se los dije. Se van a ir a accesibilidad, cambiar el funcionamiento del mouse, configurar tecla del mouse. Y aquí les va a salir algo así. Algo así les va a salir, algo así. No sé, esto movido. Simplemente lo bajan completamente, aplicar, aceptar y listo. Ya tienen todo listo. Bueno, vamos a ir a las configuraciones del juego, porque aquí es donde vamos a ver el ajuste, obviamente con la configuración, porque está riquísima, loco. En el juego siempre general en cero. Lo demás no importa, loco. Lo demás lo pones a tu criterio, como tú haces la mira en clasificatoria. Bueno, vamos a ir a lo importante, gente. Aquí. Miren nada más ese ajuste, loco. 9024-16464. Este ajuste se lo vi a Sagan YouTube, loco. A Sagan, bueno, mejor dicho, a Sagan Dios. O bueno, no sé cómo tiene el nombre ahorita. Pero este ajuste se lo vi a él, loco. Y yo sinceramente no lo había visto. Y está recheto, está... Me encanta, loco, me encanta muchísimo. Y bueno, aunado a esto, aquí está esta configuración, 1.8 en X para poder moverse rápido, porque tenemos muy poquito DPI en el mouse, en lo que es el emulador también, 440. Y en eje Y siempre bajo, ¿no? 0.6, 0.5, pero si pones menos de 0.6, de verdad, te vas a costar un poquito alzar la mira. Así que, crack, yo te recomiendo 0.6 y listo, loco. Listo, ya tienes emulador nuevo, ya tienes un Free Fire por 86, que no te van a banear, loco, porque esto yo lo utilizo en directo y no me han baneado y no me van a banear, porque el Free Fire por 86 no banea. No sé qué es lo que hacen mucho, no sé si es que usan hack, yo no sé qué utilizan, loco, pero en mi caso yo lo utilizo todos los días en directo. Y bueno, si no sabes dónde estoy haciendo directo, simplemente te vas a ir al link que está en la descripción, en el primer comentario fijado, y vas a poner iCrack YT, o en el caso de que estés en Trovo, ya en Trovo hago directo, iCrack YT, aquí salgo yo. Somos 145 personas ya, muchísimas gracias, gente, muchísimas gracias. Cada día crecemos muy rápido, loco, me encanta, me encanta. Aquí ustedes van a ver cómo pego, cómo juego, qué es lo que pruebo nuevo para el canal, así que si les interesa, bueno, aquí está mi Trovo. Y bueno, cracks, nada más, nada más, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, los llevo en el cocoro, gente, lo llevo en el corazón. Si son nuevos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise de los mejores videos de configuraciones que te trae papi y crea este hermoso canal.